algo más de 2 horas para que el Real Zaragoza dispute su segundo partido de la temporada y el segundo en casa. Pero hoy vengo al canal a hablar de las 3 cosas más importantes que han tenido lugar en la última semana. Comenzamos. Ya estoy aquí y como os prometí en el vídeo de ayer, que por cierto es la previa del partido de esta noche, si no lo habéis visto, id a verlo después de este partido que enfrentará el Real Zaragoza con el Real Valladolid esta noche, como todos sabréis, en la Romareda. Pero hoy vengo a hablar de los 3 temas más candentes de la última semana. En orden, la victoria del Real Zaragoza frente al Villarreal B en la Romareda, en el estreno de esta temporada en la Liga Hypermotion. El fichaje de Santiago Mourinho en forma de cesión, el uruguayo desde el Atlético de Madrid, y también los rumores sobre el posible jugador bomba que dijo Cordero que iba a llegar al club y cuáles son sobre todo las 2 opciones prioritarias. Vamos a por ello y vamos a empezar por orden de evento, en lo cual lo primero que hay que hablar es sobre la victoria. Voy a hablar un poquito por encima, obviamente esto no va a ser un postpartido al uso. Pero sí que quería hablar un poquito de la victoria del Real Zaragoza frente al Villarreal B. Ya os comenté en el vídeo de ayer que me pareció que no fue un partido extraordinario del Real Zaragoza, sí fue un partido de notable, un partido en el que, salvo la parada que hace Cristian al principio con 0-0, que sí que es extremadamente relevante a Javi Ontiveros, un Ontiveros que por cierto me pareció que fue el mejor futbolista del Villarreal. No tuvieron demasiadas llegadas, no creo demasiado peligro en la portería del Real Zaragoza y eso me da seguridad. Si bien es cierto que el Real Zaragoza sí que creó muchas ocasiones, que no pudo materializar hasta entrada a la segunda parte con ese gol de Michael Mesa y la posterior sentencia de Francho Serrano, pero creo que este equipo, y dice mucho de él, está capacitado para jugar mucho mejor. Como nombres destacados, y quería que lo vieseis, porque es cierto que las notas, por cierto, el esquema no fue este, el Real Zaragoza jugó en ataque, bueno, en defensa sí, el Real Zaragoza jugó con un esquema que mutaba entre el ataque y la defensa. En ataque era un rombo con Marc Aguado en el pivote, Toni Moya en izquierda, Francho en derecha y Michael Mesa de enganche. Y en defensa sí que Michael Mesa se colocaba en izquierda y Francho en derecha. Como os decía, veis las notas, veis el centro del campo, que fue lo más destacado del encuentro para mí, junto a esa acción de Cristian Álvarez, como os comentaba. Y Marc Aguado, por ejemplo, tiene menos nota que Francho Serrano, pero yo he visto el partido repetido y creo que Marc Aguado hace un bastante mejor encuentro que Francho Serrano. De hecho, y no digo que Francho haya jugado mal, que hizo un bastante buen partido, pero es que el partido de Marc Aguado, y os quería enseñar las estadísticas, es extraordinario. 42 de 45 en pases. No sé si lo estáis viendo. A ver qué me asegura. Sí, vale, perfecto. Ahí veis. 42 de 45 en pases. 93%, que en su posición es una auténtica barbaridad. 2 de 2 en balones largos. Pero sobre todo esto. 13, o sea, 10 de 13 en duelos ganados. Me parece una barbaridad. Es un auténtico. Vamos, es una exageración tanto en duelos en sí como sobre todo en duelos ganados. Me parece una brutalidad lo que jugó el canterano. 6 entradas, solo una vez regateado para su posición en el campo. Un disparo bloqueado. Las estadísticas son brutales. O sea, las comparamos con las de Francho, que no son malas, pero como veis tiene más media por el gol. Mucho menos pases, aunque la efectividad está muy bien también. Un 82% para un jugador que a priori juega en posiciones que tiene que arriesgar un poco más los pases que Marc Aguado. Pero los duelos, por ejemplo, 8 duelos, 3 ganados, no está mal, pero podrían ser mejores. Y 10 pérdidas de balón, sobre todo, me parecen bastante, y 2 veces regateadas. O sea, creo que regateado, no regateadas, ¿vale? Creo que el partido de Francho es bueno, porque es bueno, vamos a ver. Creo que aquí veis su mapa de calor, estuvo en todos lados de su lado del juego. Pero creo que el de Marc Aguado es mejor. Y luego tenemos que hablar de Michael Mesa. Michael Mesa me parece un fenómeno. Llevo diciéndoslo mucho tiempo. De hecho, desde antes que jugase en el Zaragoza. No un fenómeno, se me entienda. Pero me parece uno de los mejores jugadores de la categoría en su puesto. Y ahí veis, ¿y cuál es su puesto? Mirad su mapa de calor. Es que está por todo el campo, realmente. Tocó poco el balón, porque es cierto que 28 toques
es muy poco. Por ejemplo, Yair, sin ir más lejos, me parece que la tocó 88 veces, he visto antes. Es normal porque el Zaragoza juega mucho con la posesión y eso hace muchos pases entre centrales. Pero es que 15 de 17 en pases acertados, que es una barbaridad para su puesto en el campo, porque es un puesto en el que cada vez que te llega el balón tienes que arriesgar y tienes a la defensa muy, muy cerca. 3 de 3 en balones largos. Es cierto que los duelos, 3 de 10, puede mejorar un poquito, como lo que he dicho de Francho Serrano, pero es que solo 5 pérdidas, es cierto que muchos menos toques que Francho, pero en posiciones mucho más complicadas. Creo que fueron los dos mejores, tanto Michael Mesa como Marc Aguado, por lo menos a mi modo de ver. Pero bueno, en general, la defensa y la portería estuvo bastante bien, el centro del campo fue lo mejor, y la delantera, pues, a ver, no me encantaron, pero a mí me gustaron. Creo que jugaron los dos bien. Bakis tuvo un par de ocasiones que estuvo muy cerca de hacer gol, una sobre todo que cuerpea muy bien en un balón largo y lo hace bastante bien, y luego la tira, la para el portero. Entonces creo que realmente el partido estuvo muy bien. De los jugadores que salieron desde el banquillo, yo creo que demasiado poco tiempo para destacar a ninguno. Sí que me gustó el ímpetu con el que salieron todos y las ganas de demostrar. Eso lo destaco porque al final, pues bueno, tú por ejemplo eres Sengendrich, que es un delantero que tienes el culo pelado, te pegas 40 minutos calentando, te sacan el 86 y la verdad que el tío salió a comerse el césped y eso se agradece. Pues creo que realmente un buen partido del Zaragoza, veremos a ver qué hace hoy, pero tiene buena pinta este equipo. Vamos a ver lo siguiente de lo que quería hablar, que es la incorporación de Santiago Mourinho, el central uruguayo que llegó esta semana cedido del Atlético de Madrid. Un futbolista con un potencial tremendo, pero con un presente también para tener muy en cuenta. Yo creo, sinceramente, y he hablado con gente del Atlético de Madrid y me lo ha dicho, que llega para ser titular, que es que lo ven, o sea, lo veían teniendo minutos de rotación esta temporada en el Atlético, con que imaginaos lo que piensa la gente del Atlético de Mourinho en el Zaragoza. Es un futbolista que ha jugado de central, es su posición prioritaria y yo creo que es la que viene a jugar aquí, pero que si algún día le toca jugar de lateral, no se le haría desconocido. Ahí veis, ha jugado 6 partidos. Por cierto, el otro día me dijisteis, pero ¿por qué pones 31 partidos y luego en las estadísticas salen 23 de defensa central, por ejemplo en este, y 6 de lateral derecho? Pues porque aquí no cuentan los partidos de Copa, ¿vale? Mourinho jugó 2 partidos más en Copa, serían 25 de central, 6 de lateral, para que lo sepáis. Pero bueno, un jugador que es polivalente, puede jugar en... Yo creo que si tuviese que poner alguno de lateral, pondría antes a Francesca Mourinho, tengo esa impresión. Pero un central súper potente físicamente, a mí me lo comparan, y ojo, salvando las distancias, vamos a ver, no nos calentemos, ¿vale? Un perfil Ronald Araujo, un perfil, ¿vale? Jugador así muy potente, que va muy bien al corte, que corrige muy bien al espacio, pero que le falta mejorar un poquito con el balón. De hecho, él mismo lo dijo en rueda de prensa, que con el balón le costaba un poquito y que podía mejorar. Pero creo que es un fichajón del Real Zaragoza, creo que viene a dar rendimiento inmediato, pero inmediato, creo que es un jugador que va a ser muy importante para el equipo maño, y creo que tiene incluso posibilidades de tener minutos esta noche, no creo que de titular, pero si el Zaragoza tiene que cerrar el partido, no me sorprendería verle. Veremos a ver qué hace Escribá, porque le queda una rotación de centrales top, pero a la vez complicada, porque va a ser difícil de gestionarla, la verdad. Y por último, el tema que quería tocar era el tema de los jugadores bomba. Y aquí voy a hacer un apunte, ¿vale? Quería hacer un vídeo específico de los jugadores bomba, con todas las suposiciones que ha habido, con todo. Al final no lo he hecho, pero me gustaría que me dejaseis vosotros el jugador que pensáis que es el jugador bomba, y yo haré un vídeo este fin de semana analizando a todos los que me hagáis, los que me hayáis puesto en comentarios, y yo los vea posible, ¿vale? No me pongáis Kylian Mbappé, porque no voy a hacer un vídeo sobre Kylian Mbappé al Zaragoza, ¿vale? Creo que me he entendido. Pero yo he elegido a 2 futbolistas que creo que son los que más posibilidades tienen y los que más han sonado. El primero, Bebé. Ya estuvo aquí el año pasado en el Zaragoza. Creo que es el jugador que está más cerca de recalar en el Zaragoza. Y pienso que con Bebé se cerraría una plantilla súper ultra competitiva. Es cierto que ha habido alguna persona reticente a su llegada, lo puedo entender, porque Bebé es un jugador, o un tipo de jugador más bien, él personalmente no lo sé, que brilla mucho más cuando los de al lado le dan todo el protagonismo. Aquí creo que va a ser difícil que tenga
absolutamente todo el protagonismo porque está rodeado de jugadores muy buenos, no como el año pasado, que quizá sí que era la estrella absoluta, pero creo sinceramente que sumaría muchísimo y obviamente sería un jugador desequilibrante como ya lo fue el año pasado. Y el segundo es Manu Vallejo. A mí como jugador de banda, que creo que es lo que más falta hace, me gusta más Bebé. Pero es cierto que Manu Vallejo te da esa polivalencia de poder jugar tanto en las dos bandas como en la punta de ataque y te cubre cuatro posiciones del esquema de Fran Escribá. Entendería cualquiera de las dos operaciones y creo que con cualquiera de las dos se cerraría un muy buen ataque. A mí me parecen las dos más realistas, no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que son las dos que tienen más opciones de llegar al Real Zaragoza. Por eso creo que quiero que me pongáis vosotros, pues, gente, me podéis poner varios, no hace falta que me pongáis uno, que han sonado muchos últimamente. Con gente como Puado, que sonó el otro día, que lo veo difícil, pero no imposible, ya os lo digo. U otro tipo de jugadores que han sonado y que quizás son algo más fumada, pero vamos a hablar de ellos por si acaso. Así que nada, chicos, ya sabéis, mañana tendréis el postpartido del encuentro de hoy. Esperemos contándoos otra victoria del Real Zaragoza en la tarde de hoy, que va a ser un partido, yo creo que muy bonito y muy interesante en la Romareda y una vara de medir bastante interesante para ver cómo está el equipo después de las buenas sensaciones de la pretemporada y del primer partido. No nos echemos tampoco ni las manos a la cabeza ni tiremos todo por los aires si el Real Zaragoza gana. Creo que hay que tener calma, tenemos dos jornadas de liga, estamos en la jornada 2, vamos a ver, calma, queda muchísimo, pero las buenas sensaciones están ahí y si se van corroborando con victorias, pues ya es la hostia. Así que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, like, suscripción y nos vemos mañana con un vídeo nuevo. ¡Chao!